Así. Cambio de tema. Wow. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, teacher. Good evening, welcome to the class, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing? I'm fine, thank you. Excellent. Thank you. I'm doing good. I'm doing good. Okay. So, welcome everybody, welcome to the class. Thank you for being here. De verdad aprecio que estén acá. Yo sé que algunas personas seguimos teniendo, bueno, o siguen teniendo problemas con la luz, con el internet, por las lluvias que han habido. Yo creo que ya no está lloviendo por San Salvador, ¿o sí? Ya no, ¿verdad? Acá en Oriente sigue. Acá sí sigue. Acá en la copa. ¿Verdad? Pero ahora es más leve. Por ejemplo, acá es más leve. Solo que en San Miguel sí está desbordado el río grande y las calles, creo que para pasar a San Miguel, de Usulután a San Miguel, no se puede porque siempre. Otra vez se desbordó el río, dice. ¿Cómo? Otra vez se desbordó el río. Porque fíjese que yo ayer pasé, yo estaba en Oriente cuando fue todo lo de las inundaciones. Y ayer pasé el río grande y ya no estaba desbordado. Pero fíjese que ahora en la mañana reportaron, ah no, ¿sabe qué? No era el río grande, era la canoa. ¿Sabe? Sí. No, para ir a San Miguel ¿usted se va por Panamericana o Litoral? Bueno, la cuestión. Por la Panamericana. Ajá, la cuestión es que la Litoral está cerrada. Porque la Litoral, ahí es donde pasa uno antes, un lugar que se llama La Canoa, y ahí como es como una zona pantanosa, entonces eso se ha desbordado, los árboles se han caído, y está inhabilitado el paso. Solo se puede subir por placitas, que es como buscando al volcán de San Miguel, y luego bajando. Pero sí está un poco feo ya la situación. Así que, bueno, qué bueno que ustedes estén bien. Espero que no les esté afectando en nada, y pues que pronto deje de llover por las personas que están pasándola mal, ¿verdad? Que es varias personas que la están pasando un poco mal. Ok, que no, los estudiantes solo dicen, no, qué galán, que siguiéramos en vacaciones. Y yo, sí, pero hay que pensar en las personas que están damnificadas, ¿verdad? Ese es el problema. Leslie tiene una pregunta. Sí, dice que tuve problemas con las noticias de la plataforma de la sección 4, los últimos dos.
no los tiran malo. Sección 4, los últimos dos. Vaya. Sí. Mándeme, ayúdeme buscando el número exacto del ejercicio. Me lo manda acá y lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Ok? Tal vez en lo que paso asistencia podría ser eso. ¿Ok? Bien. Ok, bueno, let's continue. Veo aquí un par de mensajes. Stephanie, comprendo la situación. También tengo aquí, Rudy dice que está lloviendo fuerte en Santa Ana. Y me dice Jocelyn que también está lloviendo fuerte en su zona. Problemas con conectividad. Ok, bueno, Jocelyn, esperemos que le permita por lo menos estar en la clase, aunque no pueda encender su cámara, ok. Tengo otro mensaje. Ok, Edgar, comprendo. Cuando llegue a su casa me deja saber para saber que ya lo puede involucrar en las participaciones o en los grupos. Ok. Y Teresa dice que también está lloviendo fuerte. Ok, bueno. Bueno, están sin energía, dice, perdón. Raúl, dígame. Está cerca, yo creo que la compañera también tiene un problema. Creo que son del 4.9. Como son tres conversaciones, en la conversación 2.1, en la conversación 3, el punto 1, y en la conversación 4, el punto 1, que a mí me los toman como malos. Vaya, 4.9 me dicen. Ajá. Bueno, esas dos, tres son. Vaya, ya lo vamos a revisar entonces. Ok, thank you. Me confirma ahí la compañera si es el que menciona el compañero, ¿verdad? El 4.9. Ok. Bien, voy a pasar a asistencia. I'm going to go with the attendance para poder ya pasar a esos temas. Ok. Turn on your cameras if you can. And you know that you have to say present or I'm here. Ana Marisol Zamora Castillo. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Present, Miss. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Elisa Arelí López Campos. Present, Miss. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present, teacher. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. ¿No está? Okay. Present, teacher. Ahí está. Yo dije, la acabo de escuchar. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. Carla Gabriela Merino López. Carla Melissa Colocho Santos. I'm here. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Fuentes. Present, teacher. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, Miss. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present, miss. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. I'm here, teacher. Okay, excellent. So I'm only missing Carla Gabriela, Janet Carolina. ¿Quién fue que mandó el mensaje? Y Ana Marisol. ¿Quién fue que mandó el mensaje? No, no me aparece a mí y él. Pero no sé si ustedes saben quién es la compañera. Solo me apareció el mensaje.
pero no dice quién es. Ya le voy a escribir en privado. Ok, anyways, so me dicen, a ver, tengo varios mensajes y las fechas también. Thank you very much to the ones that have sent the dates. Teacher, present. Ana, ahí está. Excelente, Ana Marisol Zamora Castillo. Good job. Bien, entonces estoy entre Carla Gabriela y Janet. Cualquiera de las dos me pidió permiso. Ok, Ana Marisol, comprendo. Grisel. Carla Gabriela mandó un mensaje al grupo. ¿Ella es la del mensaje? Sí, Carla Merino. Ah, ok, perfecto. Gracias. Thank you. Thank you. Esa era mi duda. Gracias. Thank you very much. Quiero pedir permiso mañana. Ok, Rudy, nada más me recuerda mañana de nuevo, ok. Me escribe ahí un mensaje y me dice para yo saber esto. Ok, perfecto. Solo voy a corregir un detalle de la fecha que vi. Después explico los ejercicios de los que tienen preguntas. Ok, so you wrote the date like today is Wednesday, October, oops, sorry, like that, October, what? October, and then it's 12th, it's not 1 second, ¿verdad que no es 10 second? No se dice 10 second la fecha, se dice 12th, por lo tanto las últimas, last two letters will be TH, because it's 12th. It's Wednesday, October 12th, 2022. Solamente si me dijeran como 21, que es 21st, ahí sí cambian las letras, 22, 22nd, y en el second. En caso del 12 no es 10 segundo, ¿verdad? Sino que es como 12avo incluso en español, eso es 12th. So por eso escribimos TH and not ND. That will be the correct form, ¿ok? Now, let's go with the exercise where you have questions. So, Raúl said 4.9, and Leslie said 4.9 and 4.12. Correct. Okay, I'm going to check those exercises. Les pido que pues todos veamos estos ejercicios porque probablemente nos den problemas más adelante si no los han realizado. Y ya van a tener la información aquí. So, you're going to have the information on how to do those exercises. Okay, let me check. 4.9 and 12. Ya los habíamos contestado. Pero ¿en qué parte tienen esos problemas en el 4.9? Porque me parece aquí que ya los habíamos discutido. Okay, so for example, in the conversation number one, solo tenían que poner los verbos en pasado. Did, have, is, had, I, ¿cuál es el pasado de go? Pues eso ya no se los voy a dar, ¿verdad? Entonces sería en esta forma. En la conversation two dice, did you go anywhere last summer? Que acá vamos a estar viendo más adelante, bueno, incluso la clase de hoy y la de mañana vamos a estar viendo un poquito sobre el pasado. Pero acá tenemos un auxiliar que dice did, ¿ok? Entonces, aunque la oración esté en pasado, el go ya no va a ir en pasado, porque el auxiliar me indica que estoy hablando del simple past, ¿ok? So, I'm just gonna write the verb as it is, el verbo tal cual, ¿ok? Go, ¿sí? Lo mismo acá, no, I didn't, pero acá ya hay un punto, esto no es auxiliar ya, entonces significa que este verbo sí va a ir en pasado, ¿ok? Y buscamos ahí las reglas y lo colocamos en pasado. Ok, no le voy a dar todas las respuestas, ¿no? Porque así está fácil. I put a part-time job, so I made some extra money. Aquí sí el verbo pasado de get. Ahora, solamente si vemos auxiliares presentes, voy a colocar el verbo tal cual, que ya van a verlo más adelante según la clase que tenemos el día de hoy. Acá lo mismo, ven que está un auxiliar. Can you see there is an auxiliary verb as it is did? So el verbo sería tal cual en su forma base, that is take. Okay. And the conversation completed will be, did you take any classes last summer? Yes, I did.
Acá punto, ya la oración es otra, I y el pasado de take. ¿Ok? Así lo enviamos y me tendrían que salir correctas las que yo complete. Oh, oh, sorry, que tienen que ir submitting una por una, tiene que ser. Ok, I got it. Oye, acá en la 4, ¿qué dice en la 4? Did you, el verbo tal cual, ¿verdad? No, I didn't, but I, pasado de read, and I, pasado de watch. Y lo enviamos, ¿ok? Watch, se los voy a poner porque es un regular verb, es un verbo regular. ¿Qué dijimos que pasaba con los verbos regulares? ¿Cómo se forma el pasado de los verbos regulares? Se le agrega ed. Exactly, I'm just gonna add ed at the end of the verb, and you see, it's correct. Yep. ¿He resuelto un poco sus dudas? ¿Me ayuda Raúl? ¿Estamos bien? Sí, es. Ok, perfecto. Now let's go y ya les voy a enseñar más. O sea, a medida vayan viendo los temas de ahora, van a ir aprendiendo un poquito más de cómo se arma esto del pasado y todo eso. Sí. Ok, now let's go here. Ah, solo vamos a hacer como la forma correcta de estas preguntas. Las preguntas cerradas en inglés siempre van a empezar o con el verbo to be o con el verbo auxiliar, the auxiliary verb. En el caso del pasado, el verbo auxiliar para hacer preguntas en el pasado simple es did, ¿ok? So that is the verb for simple past questions. So in this case, vamos a unscramble. Aquí las oraciones están desordenadas. ¿Qué tengo que hacer yo? Ponerlas en el orden correcto. Sabiendo que yo voy a abrir una pregunta con did, vamos obviamente a escribir eso primero. Did, pero como siempre, vamos a abrir con capital letter, mayúscula, did. Luego vamos a tener sujeto. What is the subject dentro de esa oración que está acá arriba? You. You, correct. You. Did you, y luego obviamente vamos con el verb. Ya hemos visto esto en el presente simple, es la misma regla, nada más que en pasado. So, ¿cuál sería el verb? Watch. Watch. ¿Tú watch qué? Television. Television. Last night as a compliment, correct. And then, obviously, at the end, I have to add a question mark. So the final resort will be, did you watch television last night? Voy a verificar si está correcto. Y es correcto, ¿ok? Solo voy a ordenar. I'm gonna unscramble estas preguntas. Sabiendo que did siempre va a ir primero, then the subject, then the verb, then the complement, and then the question mark. ¿He resuelto un poquito sus dudas ahí? Sí, solo que en las últimas dos es que las ponía, digamos, en el orden que yo creía correcto y siempre me las tiraba mala y aunque la cambiara. Ok, vamos a hacer entonces una de las últimas dos. Vamos a abrir primero pregunta con did, ¿verdad? Did. Sujeto, what is the subject, you guys? You. Correct. You. Did you, ¿cuál es el verbo principal? Work. Ah, vaya, ahí es el problema. Es go. Go. Ir al trabajo. En este caso, trabajo se va a entender como un nombre. Ir al trabajo, ¿ok? Did you go to work yesterday? Yesterday. Y agregó el question mark. Y acá lo mismo. El verbo es aquí, miren. Así como está en ese orden, así lo van a colocar. Like go to the movies. Sería lo correcto. ¿Ok? Yep. ¿Se va entendiendo? Yes, teacher. Excellent. Thank you very much. ¿Ok? Son es muy difícil. The simple, en realidad yo les dije al ayer, I told you yesterday, que a mí el simple past es uno de los temas que más me gusta explicar porque siento que son, si ya aprendimos el simple present,
el simple past se nos va a hacer sencillo. Es lo mismo, nada más que con otro auxiliar. ¿Se acuerdan que en el simple present hablábamos de que necesitamos un subject, verb, a complement, right? Para negativo, solo vamos a utilizar don't or doesn't, ¿verdad? Doesn't para tercera persona, don't para las demás personas. Y para preguntas, voy a abrir either with do or does. Dame un segundo que... ¿Dónde está el cable de carga de esta computadora? Porque se me va a apagar. Wait a second, you guys. Okay, got it. Lo tengo acá. Excelente. Okay, so, entonces solo vamos a ocupar, es básicamente la misma fórmula. We're gonna do like the same things like with the simple present, pero va a ser en pasado. Y ayer aprendíamos un poco sobre los verbos en past de los regular verbs. Un poco sobre la estructura, ¿verdad? The structure that we add ed at the end of the verbs. Pero, sí, Janet, ya pasé asistencia, pero ahorita le coloco la suya antes que se me olvide. Janet Carolina Rivera Villanueva, right? Okay, perfect. Yes, teacher. Bueno, vamos a ver un poquito sobre la pronunciación de los verbos en pasado, porque no me puedo saltar el orden de las cosas que llevo, right? I have to go with the order that I have. Now, let's see. Bye. Aprendimos cómo formarlo, cómo gramaticalmente se va a formar el verbo, pero no siempre va a sonar como un ed. Se los digo porque a veces me quieren decir todo con ed. Watched, played, listened, y no es correcto. That's not correct. Hay dos formas de identificar el sonido. Hay tres sonidos al final de las ed. O sea, los ed tienen tres sonidos. El primer sonido es like t, t. Suena como una t. El segundo sonido es como d, d, d. Y el tercer sonido suena tal cual. For example, en la palabra want, se va a pronunciar wanted, ¿ok? No wanted, pero no digo wanted, digo wanted, ¿ok? Wanted. Ahí sí se pronuncia de esa manera. Entonces, hay dos formas de conocerlos. Para mí, la más sencilla, que para muchas personas no es la más sencilla, es la vibración de las cuerdas vocales en la última letra. Ya les voy a explicar. Y la forma que a otras personas se les hace fácil es memorizándose la finalización de los verbos para saber los sonidos. Pero les comparto para que entiendan un poco de lo que estoy hablando. Ok, so these are the pronunciation rules. Ayer vimos grammar rules, so today we're going to see pronunciation rules. En el único momento donde sí va a sonar hacer es como TED, va a ser cuando el verbo termine en T o D. When the verb ends in a letter T or a letter D, sí se va a decir wanted, needed. Solo ahí se pronuncia tal cual. Wanted, needed. Si la última letra es T or D. Now, tenemos dos tipos. Esto ya es como fonética, ¿verdad? Pronunciación. Tenemos dos tipos de sonidos. Los sonidos que se llaman voiceless and voiced. Voiceless, voiced. Los voiceless son todas aquellas letras que al pronunciarlas no hay una vibración en las cuerdas vocales. ¿Okay? Y la voiced son todas aquellas letras donde sí existe una vibración en las cuerdas vocales. Pero no vayan a decir como decir, voy a decir la letra P, 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 ah, sí vibra. No, es el sonido de la P, no la letra P, ¿ok? So, es P, 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 ¿yes? K, K. Esos sonidos, ¿ok? En kinder, yo creo, no, bueno, no, no sé si en kinder nos enseñan, sí nos enseñan los sonidos de las letras, ¿verdad? Yeah, I think they teach us that. Pero yo no me acuerdo. Pero ya, yeah, ahora yo tengo que enseñarlo. Yes. So we have to pay attention to the sound of the letter.
Si se los quieren memorizar, todos estos finales de verbos se van a pronunciar con T. Y todos estos finales de verbos se van a pronunciar con D. The sound. T, d, t, d. Vamos a hacer un ejemplo. El presente de el verbo ayudar es help. ¿Ven? Finaliza en p, p, help. Now, cuando agregamos ed hablando del pasado, ya no será help, será helped, helped, helped. Ya no termina en un p la pronunciación, sino que en un ch. ¿Yes? Si no encuentro acá la Maxi, podemos hallar un termo, fíjate. Se les activan los audios, ¿verdad? Ok. Anyways. Uy, Jennifer, le puse mute porque pensé que se le había activado de nuevo. Perdón que la corté hablando. No quería que se nos pasara información, information, ¿verdad? Ok, let's continue, you guys. Pues les decía, help pasó a ser helped, helped. Ahora, look, escuchen el sonido final. Look, k, k, look. Pero en pasado, looked, looked, looked. Tenemos sniff, sniff. Pasado, sniffed. Sniff es estornudar. Sniffed, sniffed. El verbo reír, laugh, laugh, laugh. Pasado, laughed. Left, okay. Then we have the verb lavar, wash, okay. Pasado, washed, washed. Dame un segundo que conecté el cargador de la computadora, pero la corriente no está conectada. Permítanme un momento que tengo problemas con la carga. Bueno, you guys, no sé, mi computadora como que está dando un problema. Ojalá no se termine la clase. Espero. Porque como que el cargador sí da la luz que está cargando, pero no dice que está cargando acá la máquina. Así que I don't know what is happening. Oh, bueno, ya. Uf. Me volvió el alma al cuerpo. Uf. That was close. Es que a mí me faltan tres horas para terminar de dar clase. So yeah, I was worried, sí me preocupé. Okay, anyways, tenos clase, teacher, no nos cuentes sus problemas. Okay, I'm gonna do that. Okay, anyways, estábamos acá, ¿verdad? Vamos a ir con las pronunciations of the letter D. So, tenemos el verbo call, call, y en pasado sería called, called, d. La pronunciación de la T al final de los verbos sería como un, acá miren, t, 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 corto. T. Y de los otros con D sería d, d, d. Voy a poner dos ejemplos. El de worked, worked, help, helped, helped.
Y en el de D tenemos cold, cold, listened, listened. Ahora, esas son que se pueden aprender todas las finalizaciones de los verbos, cómo pronunciarlas, etc. Pero hay otra forma que para mí es la más sencilla. Les voy a explicar. Si yo pongo, se supone que esos dos dedos no tienen, son para el pulso, ¿verdad? Entonces yo pongo acá, ¿ok? Intentemos hacer el ejercicio para que me entiendan. Y vamos a pronunciar letras, sonidos de letras. Y al pronunciar los sonidos de las letras, yo voy a sentir si esa letra tiene voiced o voiceless, o sea, si hay una vibración. Y ahí me va a decir si la finalización es t o d. Si no vibra, ya les digo, va a ser t. Si vibra, va a ser d. Vale. Pronunciemos, vamos al verbo work. Solo pronunciemos la letra K. K, k, k. Ayúdenme ahí. K, k, k. ¿Vibran sus cuerdas vocales y decimos k, k? No, ¿verdad? Entonces la pronunciación sería worked. Worked, right? Worked. Siguiente, hagamos la siguiente. Digamos la pronunciación de la letra N. ¿Vibra? Yes, entonces vamos a poner la pronunciación de D. Listened, listened. ¿Ok? Bien, ahí está el pequeño ejercicio. Si vibra, D. Si no vibra, T. ¿Ok? Así se diferencia el voiceless y voiced. Eso se llama fonética. La fonética comprende todo eso acá y los músculos, las cuerdas vocales y todo lo que se involucra en la pronunciación de una palabra. Entonces, a mí se me hace más sencillo pensar, bueno, ahora ya lo digo de memoria, pero cuando estaba aprendiendo, si era como wash, la H ni suena, ¿verdad? No vibra, entonces es washed, washed, ¿ok? Se me hace más sencillo a mí. Si a ustedes se les hace más sencillo aprendérselos acá, apréndanlo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de pronunciation, ¿ok? Ya saben que este sonido es t y este es d. Les voy a dar una pronunciación ahora y luego vamos a ir a practicar. You're gonna practice. Helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched. Este suena watched. Este es diferente, miren. Washed. En watched. Ok, este es sh y este es ch. Watched, este es, perdón, I'm sorry, washed y este es watched. Ok, kissed, danced, fixed. Now vamos con los D. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, claimed. ¿Ven? ¿Escuchamos su diferencia? Helped, called, looked, cleaned, sniffed, offered, laughed, damaged, washed, loved. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir a pronunciar y esto es wanted, needed, hacer eso, ¿ok? Entonces vamos a ir a pronunciar, we're gonna go and we're gonna practice this pronunciation. Tomen un screenshot, take a screenshot, and we're gonna practice pronunciation. No se pueden equivocar porque ahí arriba exactamente les dice qué sonido van a utilizar. Solo vamos a ir a práctica, ¿ok? Pueden ir un verbo cada persona, luego un verbo de esta fila, un verbo de esta fila, luego pueden hacer todos los de una fila, todos los de otra fila. Tomen turnos, take turns, pero intentemos practicar al máximo. Yes, this is your time to practice. Un momento para practicar. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Thank you very much. Tomaron un screenshot, ¿verdad? Did you take a screenshot? Yep. Excellent. Yes. Let's go. Solo Fernando sé que va en camino a casa, entonces él no podría participar.
los demás que no han participado. ¿Quién continúa? Yo. Wanted, needed, help, looked, sniped, loved, washed, kids, dance, fix. ¿Si es así la pronunciación? Yo creo que acá se omitía la E y algo, porque hay que tratar, por ejemplo, el ejercicio, ahí está, todas las debemos de terminar con T.
Youth. Roped and climbed. Climb. Climb. ¿Quién más? Leslie. ¿Quién más? Jennifer. Solo me faltaría yo o falta alguien más. No, solo. Ay, sí, ya se ve de nuevo. Okay. En el tema. Okay. Ay, sí. Cuando usted está chiquito, corta ayudarse. Enfermedades. Repetimos. Sí. Health. Hello. Smile. Love. Wash. Wash. Kiss. Dance. Fixed. ¿Ahora quién? ¿La misma o la otra? La misma y así no. Vaya sorpresa, me he llevado a los en los grupos y no la mejor sorpresa que yo quisiera, right? Todo tengo que decirlo, ustedes saben. Llegué y escuché la pronunciación contraria de lo que había dicho. Me salí de los grupos y les mandé un audio para que, pues, les sirviera de referente para poder pronunciar. Vuelvo a ingresar a los grupos y no estaban practicando, ¿verdad? O rapidito, vaya, ¿ahora quién va? Decían cuando yo llegaba, como que, ajá, yes. A mí no me tienen que probar que están practicando, es su tiempo para practicar, es your time to practice, ¿verdad? Como ustedes sabrán, llevo 2 años enseñando en línea, entonces... Ya me sé las técnicas, ¿verdad? Vaya, vaya, ahorita, ¿verdad? Que ahora ya cargó, ¿verdad? Sí, compañera, ya cargó. Y lo peor es que ni se han puesto de acuerdo y saben cómo arreglarse entre ustedes, ¿verdad? Porque sí me pasó en varias, bueno, si es que en todas los breakout rooms, también lo del problema de la pronunciación. Por eso les he enviado ahí al chat de WhatsApp para que por favor puedan practicar la pronunciation. Si yo les digo, ahora, en ese momento, que me diga una oración en pasado, usando un regular verb, ¿cree usted que me va a poder decir la pronunciación? Y la acabamos de estar practicando, ¿right? Ahora, hay que, miren, esto es un problema constante con muchos estudiantes. Les explico cómo es la pronunciación. Y me dicen, I worked yesterday. Y yo, pues, les acabo de decir que es I worked.
I worked yesterday. Pero como no sé si me están escuchando o qué estará pasando, me siento a veces, a mí ya si alguien me deja en visto un mensaje no me duele. De tanto que me dejan en visto mis estudiantes en clase, se me ha hecho duro el corazón. Es que de verdad, yo les digo y como que no. Pero no ustedes tanto, los de la escuela más. Sí, esos más, sí. No, pero ustedes no. De verdad les pido que tomemos el tiempo de la práctica para practicar. Porque, a ver, yo puedo decirlo y puedo estar aquí hablando toda la hora. Pero el tiempo de practicar de ustedes es el más valioso, ¿verdad? Rudy parece que está en una película de miedo. Parece ser lo que hicieron el verano pasado, right? Ok, let's continue. Van a escribir la oración y me la mandan al chat. Yo la digo en español, ustedes la escriben en inglés. No son palabras que no conozcan, estoy segura que conocen las palabras que voy a decir. Yo trabajé ayer. La mandan solo a mí en el chat, ok, just to me. Bye. En cuanto a escritura, good. So far, so good. Ya les dije qué significaba so far, so good. Pueden decir que no, porque sí me acuerdo que fue ustedes. Vale. Escribimos bien. Ahora, les digo que la pronuncien. Vamos a ver, voy a escoger a alguien al azar. Brenda Adriana. Justo así cayó. Ay. Perdón. I worked yesterday. Yes, good job, Brenda. Excellent, that was really good. She did a good job. De hecho, les iba a decir, cuando hice así, cayó en Xiomara, pero en eso encendió su cámara y pasó Brenda. Entonces, ni modo, le tocó. Yes, is I worked yesterday. Good job. Muy buena pronunciación ahí. Vamos ahora a decir... Yo escuché música, solo así. Yo escuché una canción, a song. A lo mejor música se oye bien raro. A song. Así se dice una canción. A song. Yo escuché una canción. Escuchar es listen. Oír es heard, hear. Okay. Ok, ahora vamos con pronunciación. Vamos a ver. Aquí dice Griselda Lisette. No se preocupe, que para ayudarla estoy. I listened a song. Okay, repita conmigo. I listened a song. I listened a song. Listened. Listened. Ahí estamos. Excellent. Now, ven, allá la pronunciación, ya la hora práctica tal vez nos puede dar un poquito problema, por eso yo les mando práctica un ratito, ¿verdad? Pero vamos a hacer una práctica más. Esa va a ser la última práctica. Vamos a escuchar, we're going to listen.
Walked. ¿Cuál es la finalización de ese? Walked. Walked. The. What is it? The. No, es walked. The. Walked. Escuchemos el siguiente. Enjoyed. 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 The. 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 Bien. Se los voy a mandar porque este ejercicio es súper corto y nos quedan 3 minutos. En 3, 4 minutos lo logramos hacer. Yo sé que sí. No importa si son las 8. Que me esperen. Ah. A ver. Tienen que ir a adivinar cuáles son. Vamos rapidito. Let's go. Y ahí está.
Ok. Bueno, les mandé ahí, me mandan al WhatsApp la captura de los ejercicios, del ejercicio, ok, con la nota que hayan sacado. Les recomiendo seguir practicando. I will advise you to keep on practicing pronunciation porque va a ser necesaria más adelante, ok. Vamos incluso a hacer lecturas. We're going to do readings. Luisa, dígame. Si nos puede mandar el link al WhatsApp, porfa. El link ese de acá. Del ejercicio, sí. Vaya, voy a buscarlo. Porque no tengo el WhatsApp acá. Bien, Jennifer. Teacher, que a ver si me podría mandar el link ahí a WhatsApp también, porque con los compañeros no lo pudimos realizar. Ok. Porque a la compañera le dio problemas la computadora. It's okay, ok. Lo vamos a realizar. Si okay. No, igual lo pongo mañana al inicio de la clase, ok. También. Ok. Ok. Okay. Bye. Have a good night porque hoy sí voy tarde. Bye, bye. 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 Bye.